Hola, ¿qué tal, cinéfilo y cinéfila? Bienvenido una vez más a un nuevo video. Te cuento que por fin pude ver esa película que tanto estaba esperando en el 2015, The Hateful Eight o Los Odiosos 8. ¡Comencemos! Ok, everybody, hear this. I'm taking this woman to hang. Rewards $10,000. Dirigida y escrita por Quentin Tarantino. Protagonizada por Samuel Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Damien Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern. Esta película está basada en estos 8 personajes, centrada en la época de los caballos, las carretas, la guerra civil en Estados Unidos, donde Kurt Russell interpreta un personaje de nombre John Ruth, que es un cazarrecompensas, que está llevando a una prisionera a una ciudad para poder cobrar la recompensa, pero en el camino se conocerá con el mayor Marquis Warren. Este personaje está interpretado por Samuel Jackson, que también es un cazarrecompensas que quiere llevar unos cuerpos para cobrar la recompensa. Entonces le pedirá a John Ruth que le lleve. Estos dos hombres viajarán juntos, pero en el camino tendrán varios problemas, ya que aparecerán esos nuevos personajes y evitarán que lleguen a su destino. Bueno, comencemos con lo que me gustó de esta película, la octava película de Quentin Tarantino. Y sí, esta película mantiene toda esa esencia que tienen sus películas de este director, como el arte de la introducción, los subtítulos, que tienen esa característica setentera, la cual me gusta bastante porque la hace muy original. La caracterización de los personajes, impecable. El vestuario. Esta película fue filmada en un lugar con mucha nieve, mucho frío. Además que fue un escenario real. Algo que me gusta de este director es la forma que desarrolla sus personajes. Muchos personajes que desarrolló en sus anteriores películas y también lo hizo en esta película. Personajes bien elaborados y además con actuaciones de primera también. Samuel Jackson, este personaje le queda como anillo al dedo. Kurt Russell de la misma manera. Y muchas actuaciones bastante buenas, como Damien Bichir, Jennifer Jason Leigh. Noté mucho diálogo en esta película, bastante diálogo, pero no me aburrió. Por el contrario, me gustó mucho los diálogos, porque son diálogos interesantes. Y como te vuelvo a repetir, la interpretación de cada personaje es muy buena. O sea, te mantiene entretenido. Bueno, pasemos a lo que no me gustó de la película. Escasez de escenarios. La mayor parte de la película se realiza en una casa y un camino nevado. Esa es toda la película. Me hubiera gustado que haya más escenarios, más lugares, más locaciones. Faltó un poco más de acción. Claro, hay mucha acción en la película. Lo típico que muestra Quentin Tarantino en sus películas. Resaltando sangre, muerte, sufrimiento. Bueno, finalmente te doy mi calificación para esta película y es de 8.6. Me gustó esta película. Una de las que más estaba esperando en 2015. Y no me decepcionó ni me aburrió. Y si quizás eres un fanático de las películas de Quentin Tarantino, también te puedo asegurar que no te quedarás decepcionado, ya que mantiene toda esa esencia de sus películas. Quizás personalmente me hubiera gustado también que la historia se amplíe un poco más con otros escenarios. Bueno, sin duda, Hateful Eight es una de las grandes películas del 2015 y seguramente recibirá muchos premios y debería recibir muchos premios, especialmente por las actuaciones. Bueno, ya sabes, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal, darle like si te gustó, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, Periscope. Nos vemos en el siguiente video. Chao.